pedimos que puedan hacer campañas adecuadas, todos los aspirantes de los diferentes partidos, que los dejen trabajar, que estén las, que estén las oportunidades para que puedan transitar de municipio a municipio, que eso es lo que queremos, para que puedan llegar a, puedan hacer llegar sus propuestas y celebrar unas elecciones tranquilas y que el ciudadano le dé la oportunidad a quienes considera que traen mejores propuestas. Eso es lo que esperemos. ¿Cuál es tu pronóstico? Pronóstico, creo que nos va bien, nos va a ir muy bien al PAN aquí en Tamaulipas, en la mayoría de los distritos, y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones. No, ya se está viendo, y de parte del dirigente estatal ya tuvo pláticas con ellos. De hecho, el día de hoy va para Matamoros a celebrar pláticas, sobre todo con el nuevo candidato en este caso. Es parte de lo que tiene que hacer el partido, y yo creo que nos esperan buenas oportunidades para y buenos resultados, sobre todo al PAN aquí en Tamaulipas. Fuimos el único partido que tuvo la oportunidad de elegir a sus candidatos. Eso no se da en ninguna de las otras 10 fuerzas políticas. Y bueno, pues eso es lo que nos hace la diferencia, sobre todo es lo que también la ciudadanía ve. O sea, llevamos procesos democráticos, fuertes, con mucho debate, con mucha polémica, pero al fin, así es como resolvemos nosotros nuestras elecciones.